ver, yo cuando ingresé al primer periodo Senado, fue el periodo 2010-2014, una de las cosas que en lo personal me llamó la atención era la poca participación de los estamentos estudiantil y funcionarios, personal de colaboración, actualmente se indica así. Hice ese pequeño comentario porque me parecía injusto que hubieran tanto académico representado y tan pocos funcionarios, que habían dos funcionarios y siete alumnos. Fue el primer indicio de que había que revisar un poco cómo había quedado el estatuto del 2006. Lo otro que llamó mucho la atención, que también yo lo hice ver, era el tema de el poder oligárquico que residía en el rector. El rector era presidente del Ejecutivo y del Legislativo, que hasta el día de hoy todavía lo es. Eso tampoco puede ocurrir en ninguna parte del mundo, pasa eso, que todo reside en una sola persona, que por los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, resida en la autoridad de la Universidad de Chile. Es algo bien extraño en realidad, ni siquiera en algún gobierno lo puede encontrar en realidad. Así es que había que hacer una serie de cambios al estatuto que había que actualizarlo, y esa fue la idea que fue cundiendo y creándose para poder realizar este mandato de revisarlo, el estatuto actual, para proponer un cambio, lo cual no tenía mucho adherente, ¿eh? Está claro que no había adherente, sobre todo teniendo un Senado universitario donde prima un poco la academia, ¿eh? Y ellos son llanos a no cambiar mucho las cosas. Entonces se sucedieron una serie de comentarios, peleas, debates, infructuoso, pero nadie quería llegar a esa instancia de decir, ¿sabe qué? Sí, vamos a entrar a discutir el estatuto o una renovación al estatuto. Por eso, lamentablemente, esto sucedió en el 2013. En el 2013 ya se empezaron a debatir el cambio de estatuto, se formó la Comisión Baño, que le llamábamos nosotros, se formó el equipo de trabajo. Y empezaron a observar los artículos. Y encontramos demasiadas carencias de cosas que faltaban, porque hay que recordar que el estatuto actual que tenemos nosotros es solamente un descafeinado del 81, nada más que eso. Tú sabes que para nosotros tener este estatuto actual, tuvimos solamente que refundir el del 81, si el cambio fue absolutamente menor a lo que esperábamos nosotros, como estatuto democrático. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones, todavía en un país que recién estaba saliendo de la dictadura una democracia nueva, ¿verdad? Y tenía muchas aprensiones respecto, sobre todo a la Universidad de Chile. Entonces, lo que salió al final con harto rechazo, acuérdate que el estatuto actual fue redefinido como tres veces en realidad, porque lo rechazó la Contraloría, lo rechazaba el Congreso, y hasta que por una decisión casi unilateral del presidente de esa época, Ricardo Lagos, lo aprobó. Pero lo aprobó con una serie de cosas restrictivas todavía, que es el tema de la participación, la democracia. Eso no lo contenía el estatuto. Y a eso nosotros nos abocamos en el periodo anterior del Senado y lo estamos ratificando ahora en este nuevo Senado. Terminado el proceso del Senado 2010-2014, en forma general se votó en plenaria lo que emanó de esa comisión, que era el cambio de estatuto con las indicaciones necesarias para hacer el cambio de estatuto, ¿vale? Lamentablemente el periodo se termina y entramos en el periodo de 2014, que es un nuevo periodo, y se presenta ante estos nuevos senadores dos proyectos de alta envergadura que causaban mucha problemática dentro de la institución, que era el tema del cambio de estatuto y el tema de las remuneraciones. Dos grandes temas. Lamentablemente, por esta cosa de que nosotros no tenemos definido que no tienen que cambiarse todos los senadores, hubo 99 más o menos de senadores que se cambiaron. Algunos que terminaron sus dos periodos y otros simplemente no se presentaron, y entonces hubo un cambio generacional de senadores que les costó entender, de cómo se estaba trabajando en este tema del estatuto. No entendía, entonces ellos asumieron una responsabilidad que no lograban comprender y empezaron a externalizar esa preocupación porque no lo entendían, y eso despertó a la comunidad, sobre todo a la comunidad académica, la crítica
a ese cambio de estatuto que se está promoviendo a través del Senado. ¿Dónde se centra la crítica? ¿Dónde cree usted que está? En la gobernanza. Gran punto es la gobernanza, que ellos... A ver, tenemos nosotros una universidad que es como un poco patriarcal, casi monástica. Esta es una universidad monástica, aquí estamos con cosas. Actualmente tiene feudo, feudo, y el poder está en algunas autoridades que son oligárquicas, que la verdad es que manejan los dos cuerpos colegiados, por ejemplo, el caso del rector. Así se maneja esta universidad. Y en gran parte se maneja en la parte administrativa de gestión por lo académico. Y para ello es, a ver, lo que he escuchado yo en los comentarios que siempre dice que son los académicos los que tienen que definir cómo se gobierna esta universidad. No tienen por qué participar los aves de paso como los estudiantes, por ejemplo, y los funcionarios que técnicamente no están capacitados para proponer cosas a una administración como la Universidad de Chile tan compleja. Así que la gran disyuntiva que se creó y estas críticas que han salido se basan en eso, en el tema de la elección testamentaria de la autoridad unipersonal de la universidad. Ese es el gran problema. En cuanto a la gobernanza, propone que el rector sea elegido testamentariamente y no solamente el rector. Se propone además que también las facultades también tengan participación estudiantil y de funcionario. Y en otros temas bastante candentes también se prohíbe o se hace una mención a la permanencia del contralor, que en este caso es eterno. Acá se le propone que un contralor interno de la Universidad de Chile no puede durar más de 4 años, a que no sea vitalicio como lo ha sido siempre. Se hace mención también al Senado Universitario como en este contralor de una mala gestión de una autoridad que pueda decidir o pedir cuenta que no está cumpliendo con su labor tal decano, que en este momento no existe. Si tú te pones a imaginar, muchos decanos han dejado sus facultades con déficit, pero no hay ninguna falta o alguna especie de culpa que le diga, que explique por qué quedó con déficit. Entonces el Senado se adhiere en uno de los párrafos que el Senado también pueda de repente pedir cuentas a esa autoridad para explicar por qué. ¿Por qué está dejando a la facultad en déficit? ¿Por qué tiene problemas? O abandono de deberes, que actualmente no tampoco existe. Y eso también provoca bastante problema dentro de la institución. Estamos hablando de una institución que tiene por norma y por principio una universidad pluralista, laica, participativa, democrática, y eso actualmente no sucede. Es decir, eso no está sucediendo en la Universidad de Chile, la universidad estatal y pública. Nosotros pensamos como personal que esta universidad debe ser participativa. Somos comunidad, lo dice el estatuto en su artículo 12. Residirá en la comunidad universitaria su manera de gobernarse, y actualmente no sucede. Nosotros no estamos pidiendo nada más que por lo menos nos den el derecho a querer opinar o votar quién va a ser nuestra autoridad. Y si uno se pone a imaginar actualmente, por ejemplo, es una cosa bien paradójica, por ejemplo, en el Senado, por ejemplo, los dos representantes del estamento tienen derecho a voz y voto, y ese mismo derecho se te quitan en los consejos facultad y en los consejos universitarios. Es una paradoja, porque la verdad es que tú tienes que, cuando tienes que hablar de democracia, lo tienes que hacer abiertamente, es decir, no solamente de la boca para afuera, sino tienes que proceder democráticamente. Nosotros pensamos como personal de colaboración que nosotros nos merecemos ese derecho porque somos las personas que más tiempo llevan en la institución. Hay diferencia incluso de los alumnos, nosotros somos los que nos quedamos en nuestra institución, en nuestro lugar de trabajo. Y creo que sería muy bueno que nosotros dijéramos, ¿sabes qué? A mí me agrada esta autoridad porque la queremos elegir, esta autoridad, porque parece que nos representa o nos da más seguridad. Actualmente no tenemos ese derecho. La verdad es que no entiendo el temor que tienen, sobre todo la parte académica, respecto a la participación testamental en la elección de autoridades. La verdad es que incluso encuentro un poco alaraco, que la verdad es que tenemos esa tendencia a creer que esto es un cogobierno, que esto va a echar abajo a la institución, o las instituciones, en este caso si hablamos de las universidades estatales. Bueno, la única universidad que por lo menos tiene un estatuto nuevo es la Universidad de Chile, las demás regionales todavía siguen con el del 81. A ver, cuando uno piensa todo esto, dice, ¿por qué ellos no miran qué es lo que está pasando en las regionales que mantienen el estatuto del 81, donde los rectores se han repetido 5 periodos, algunos ya llevan 5 periodos como rectores, porque esa famosa ley de militar les permite a ellos?
Y uno no puede tener una persona eternamente en la institución. Entonces, es lógico que una democratización, no solamente la Universidad de Chile, es buena, le hace bien a la democracia, le hace bien al país, ¿no? Y sobre todo en esta universidad como la nuestra, que es una universidad preponderante en las políticas del país, tenga eso. Si acá no sé por qué está ese temor de que nosotros vamos a hacer un cogobierno, nosotros no sé, vamos a hacer cosas anárquicas dentro de la institución simplemente por dar un voto. Y fíjate un detalle, una de las cosas que tampoco se cambiaron en los estatutos es el tema del reglamento de votación y consulta. Entonces las ponderaciones siguen siendo bajas para nosotros. Entonces ahora mismo, si nosotros pusiéramos a elegir al rector, nuestro voto vale 10%. El de los estudiantes vale 30 y el de los académicos 60. ¿Qué poder tenemos nosotros de poder elegir a una autoridad nosotros? Es bien poca si los académicos se ponen la idea de votar todo, porque su voto vale casi uno. Nosotros tenemos que tener 10 para que valga uno y ni siquiera van los funcionarios a votar. Entonces, siempre igual nosotros estamos postergados, ¿eh? Por una u otra cosa estamos postergados. Y esa no se ha cambiado. El reglamento de elección y consulta en la Universidad de Chile no ha sido cambiado. Es decir, 60, 30, 10. Y sirve para todas estas cosas. Imagínate tú lo poco que tenemos de poder para poder elegir una autoridad si teníamos que votar casi los 4.000, 5.000 funcionarios. Y eso no creo que ocurra. Pero al revisar que nosotros no hemos cambiado el reglamento de elección y consulta, no podíamos aplicar eso porque es 60, 30, 10. Y tenemos que atenerlo a eso. Por eso ahora, bueno, el que comanda toda esta cosa de la nueva comisión y está llevando a cabo el proceso es Pablo Yarzún, que es una persona que tiene conocimiento de estatuto porque él participó en la reforma anterior. Y él ha llevado a cabo el proceso actual. Entonces dijo, ¿sabe qué? Tenemos que volver a lo que dice el reglamento de elección y consulta. No podemos nosotros pasarlo a llevar porque ahí tendríamos que renovar, cambiar el otro reglamento. Si tú te pones a revisar las propuestas de ahora, de la nueva proposición de los cambios que se hicieron en algunas cosas, es 60-30-10. Ahí se vuelve a lo anterior, a lo que dice el reglamento de elección y consulta. Eso por eso te digo yo que parece que la idea preliminar de Baño ha ido perdiendo un poco para pasar ahora a una cosa más consensuada, tratando de, incluso lo digo yo, casi de satisfacer al área académica y que están en contra de estas cosas y decirle que esto no es para tanto, qué sé yo. Y yo creo que hacia allá apunta. Yo creo que en lo personal, si a mí me pregunta si el estatuto va a cambiar algo en la universidad, yo creo que no. El problema de fondo de la universidad no es eso. Yo cuando converso en los consejos de universitarios, cuando te dicen, nosotros somos pares, ustedes no son pares nuestros, te está diciendo inmediatamente que esto va a seguir siendo monárquica, es decir, una universidad jerarquizada, que lo académico se siente con la potestad. Claro, si uno entiende el término universidad, es verdad, aquí es donde se crea la ciencia, el pensamiento, qué sé yo, pero no necesariamente el académico también tenga ese poder de prohibirle a otro votar. Pero ellos lo piensan así. Están tan enquistados en el tema.